Yo les cuento muchas veces a los chicos del respeto que había en otro tiempo a las personas mayores porque atesoraban conocimientos y que los jóvenes no tenían. Y que en las tribus antiguas y en las comunidades antiguas, no solamente cuando hablamos de tribus del África, sino de aquí incluso las tribus hispanas, pues era un reconocimiento a los mayores, no por sus canas, sino porque atesoraban un conocimiento, claro, y una experiencia que los demás no tenían. Por su sabiduría. Por su sabiduría. Eso es. Cosa que hoy día se echa un poquito en falta, la verdad. Sí, porque mucha Hombre, gente... Antes yo me acuerdo que en la mesa Camilla, nunca mejor dicho, pues mis padres nos reuníamos, es que nos contaban historias, nos contaban cosas, y estábamos todos allí con un interés, pero es que yo ahora lo... Hombre, esos tiempos no puede ser que vuelvan, pero a veces se echan en falta porque había más conversación, nuestros padres nos contaban muchas cosas y ahora pues con el ordenador, lo otro, lo demás allá, eso se... Yo creo que se vivía la vida más tranquilamente, sí, más ahora, es que ahora vamos corriendo, es que desde que te levantas es que vamos corriendo todo el día, sí, o sea, pues yo, pues ya ha llegado otra vez la noche, y sí, así, sí, estamos en una dinámica de correr que ya... No da tiempo, efectivamente, pues a esos diálogos, a esos la comunicación, sobre todo la comunicación. Claro, a esos cuentos que nos contaban. Se ha perdido mucha comunicación porque antes solo aprendíamos de lo que nos contaban nuestros mayores y de los libros. Nada más. No había internet, la tele luego llegó, pero bueno, nada que ver con la oferta que hay ahora. Eso pero es que no todo está en los libros, ni todo está en internet. Claro, por eso y la aprendíamos de lo que nos contaban. Claro, y yo tenía una abuela, por parte de mi madre, que eso era un libro abierto. Yo estaba deseando de irme a casa de mi abuela porque me contaba cada cosa. Cada cosa me contaba mi abuela y yo qué ilusión. Es que eran claro que es que soy muy mayor, ¿qué vamos a hacer? Ya las cosas son de... Ser mayor es un regalo, no es un problema. Sí, es verdad. Sí. Yo creo que un poco aquí es lo que hacemos, transmitirle a los chicos nuestra parcela, claro, nuestra parte de la historia. Sí. Más lúdica, si cabe, ¿no? Pero además es que yo creo que es fundamental porque si permitimos que se pierda este tipo de cosas que son nuestra identidad, como es el folclore y nuestra música, hombre, pues estamos perdiendo la inmensa mayoría de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio. Eso es lo que yo te quería comentar, Rosa. La verdad es que llevamos tantos años en esto y no queremos perder nuestras raíces y lo que nos está costando, pues mira, lo mismo que por ejemplo el viernes se baila la rondeña en la Feria de los Sabores, me gustaría que a ver si de alguna manera esa rondeña no estuviera en más sitios, en más momentos, porque ahora mismo en esto que habéis hecho en Madrid, pues yo qué sé, yo he echado de menos la rondeña, que tampoco es, pero es, yo cuando veo a los vascos que van... Siempre, ¿verdad? Que llevan... Si es que su saludo es ese, y digo, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos...? Y bueno, pues ahora sí. Se lo voy a comentar a Rosa, que ella, lo vamos a intentar, que ella lo vaya un poquito, claro. Porque oye, no vamos a ir todo el grupo, porque eso es imposible, es una pareja. Oye, y a mí me gustaría que esa rondiña... Convertirlo en nuestra presentación, en nuestra carta de presentación. Exactamente, eso a mí me gustaría mucho. Por ejemplo, mucho. Llega el presidente, pues ala, allá que te va. Sí. No, sí. O cuando vino el príncipe, que entonces era príncipe, no, claro, eran reyes. Sí, sí. Cuando vinieron Felipe y Leticia eran todavía príncipes. Sí, y es un saludo institucional, es un reconocimiento. Que... Es lo que comentábamos antes, que tendrá la rondeña. Y a todo el mundo le encanta, ¿eh? A mí me encanta. Cierto, a mí, y mira, si tenemos bailes aquí en Alcázar, más altos bailes, claro, la mancha. Pero la rondeña, de verdad, es que a cualquier sitio que vamos, la gente se queda encantada. ¿Dónde va a triunfar? Y no hace mucho en Cifuentes, que es donde estuvimos. Hemos estado en Cifuentes y eso ha sido. Sí, que un programa que han vuelto a recuperar precisamente desde la Consejería de Cultura con los festivales tradición, se habían perdido y se han recuperado. Y nos ha tocado este año ir, y la rondeña es que por dónde va. Es que es cierto que es una música que transmite mucho. A mí por lo menos me gusta mucho. O sea, es verdad que cuando estás sentado en la silla, oyéndola o viéndoos de bailarla, es que es muy difícil mantenerse sentado. Eso, pues eso tú sabes el orgullo que a mí me da, que en tantos años de folclore y en Alcázar, que la primera persona, el primer edil del ayuntamiento, que haya venido a aprender la rondeña, tú no sabes, yo estoy orgullosísima. Y yo estoy contentísima. Pero de verdad, ¿eh? Y esto no es hacer el pelota a nadie, sí. Nada más que es la realidad.
aprender no sé lo que estaré aprendiendo. Es la realidad. Pero os puedo garantizar que disfrutar disfruto muchísimo. Me lo paso muy, muy bien, de verdad. Y yo sí. Cuando me lo comentó José Manuel, digo, esto para mí es un galardón. Pues anda que yo no he penado, porque es verdad que si el saber no ocupa lugar, claro, creo yo. En absoluto. Que el saber no ocupa lugar. ¿Qué más da que tú aprendas un poquito de tus raíces, de tu pueblo? Porque eso se lleva como galardón. Tú date cuenta ahora mismo que te halles en alguna cosa que estemos y te saque algún chico a bailar la rondeña. Me va a dar mucha vergüenza. Porque soy muy sosa, pero bailaré. Vas a quedar como una reina. Van a decir, mira, la alcaldesa de Alcázar, me cago en la más serena, qué gusto que da de vela. Y es que es así. Yo, por lo menos... Me gusta mucho, y además yo tengo el recuerdo también, las manchegas, la mancha manchega, pues de chiquitina, mi abuela, claro, yo era pequeña y vivíamos en Valencia, hasta los 13 años que me vine aquí, porque mi padre era valenciano, con mi madre era alcazareña, y yo me acuerdo mi abuela eso de bailarnos las manchegas y de enseñárnoslas. Y luego recuerdo que mi madre siempre decía que mi abuelo, que falleció muy joven, y ella, que bailaban muy bien la rondeña, y yo se conoce que tengo eso ahí dentro. Es que en Alcázar había parejas. Mi madre siempre decía, mis abuelos bailaban muy bien. Que bailaban la rondeña, impresionante. Yo llegaba a mis oídos y mira que yo llegaba a ver a Milagros Padre bailar la rondeña, pero no he llegado a ver de bailar. Bueno, yo estuve en el hogar y había parejas fenomenales, pero qué distinto es la rondeña en muchas parejas. Unos daban unos saltos, otros lo llevaba sentado. Qué barbaridad, qué bonito. El estilo. Qué bonito. Y eso es lo bonito, que cada uno la baila a su estilo. Eso es. Es la otra parte, efectivamente, que a mí también me gusta, porque ahora, claro, ahora es una cosa aprendida, como de academia, pero en realidad era un baile, que yo se lo cuento algunas veces también a la gente más joven, digo, era un modo de ligar, claro, bailaban y en realidad lo que estás haciendo es coquetearle él a ella o viceversa. Oye, lo de ligar, le dices a los chicos de ligar y ni entienden las palabras. El otro día en la escuela le digo, no me hagas galitas con las castañuelas. No sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué? Digo, que no hagas galitas. Y Vanessa dice, pero diles otras palabras. Digo, pues le voy a decir que no hagan trampas. Que no, claro. Pero ellos no. Lo que decíamos antes. Ha evolucionado también el lenguaje, pero bueno, normal. De la comunicación y de no entender, y otras muchas más palabras que hay que se han perdido. Sí, es verdad. Sí. Yo... Sí, tú fíjate, el año pasado, cuando eso se ocurrió, la idea de que hiciéramos la masterclass de la rondeña, o sea, que fue impresionante. Sí, además eso es. Y la gente, ¿verdad? Que el día ese, a mí me parece, efectivamente, que hubo un ambiente magnífico, me gustó muchísimo que la gente se apuntó, o sea, porque claro, está muy bien cualquier baile de cualquier sitio del planeta, pero efectivamente, hay clases de zumba, clases de máster de no sé qué, pero ¿por qué no una máster de rondeña? Y fue un éxito, y este año, claro, volveremos. Sí, fue un éxito porque, te voy a decir que vinieron de fuera... aprender a Y además gente que no estaba apuntada y cuando se subió allí se puso a bailar. Le dio un billete y se pusieron a bailar. Sí. Eso estuvo muy bien. De verano hay que volverlo a hacer. Sí, hay que hacerlo, sí, ya lo creo. Que la gente de Alcázar aprenda a bailar la rondeña. Y acá, yo qué sé, por ejemplo, cuando llega la feria en Albacete, te imaginas de la cantidad de gente. Allí hay una noche, no hay una noche, son todas las noches de feria. Al lado de lo que es el recinto ferial. Pues al lado de la caseta de Magisterio, del grupo Magisterio, Danzas Magisterio, llevan ya años, a las 2 de la madrugada, que suenan las manchegas de Albacete. Y ves allí, pues, 100 parejas, 200, 300 parejas. Claro, la gente se echa a bailar. Sí. Que es impresionante. Es impresionante, eso sí. Yo he estado allí alguna noche y eso es que se te va a... Bueno, tanta gente que hacen el intento de que bailarlas, unos que la saben y otros que no. Claro. Sí. Pero eso, llegar aquí alguna vez en Alcázar con nuestro pues baile, puede ser, pues, oye... Sí, además ahora... La cuestión es trabajarlo. Claro, vosotros estáis trabajando bien y hay mucha gente pequeña y joven. Esa gente no se le olvida. Me trata como quisiéramos. Bueno, claro, todos quisiéramos más, pero está bien. Es que en Alcázar, ahora mismo, Rosa, hay muchas academias de danza. Y no quieras que no, antes, cuando yo tenía la escuela, no estaba más que yo. Y había 500 y 600 personas que llegaban a tener. Sí, tener muchísimas. Es que parecía mentira que se pudiera mover a tantos. Y estaba más presente en los colegios, sobre todo. Claro, es lo que tenemos que recuperar. Claro, es lo que tenemos que recuperar. Yo es lo que te iba a decir, a ver si pudiéramos recuperar lo de los colegios. Tenemos que recuperar que se convierta en una actividad entre las extraescolares más, una actividad que podamos ofrecerles. Sí. Porque hay muchos niños que es que no conocen
este tipo de música, o sea que no pueden apuntarse a una cosa que no saben si les gusta o no les gusta. Íbamos entonces con hay que muchas cosas, no claro. solo con los bailes, íbamos sí. con historias, Castañuela, las cosas claro. de... Bueno, la gente, los chicos se les veía con una ilusión, que es verdad, venía José Manuel conmigo, íbamos los dos. Sí, hemos ido a algún colegio que otro, alguna sí. vez ahora ya, estos últimos años, sí. y hace un par de años, sí. y a los chicos les encanta, sí. cuando sí. te llevas unos muñecos, sí. cuando nos empezamos a vestir... Se lo pasan genial. Sí, no, y ver los instrumentos. La verdad es un chico del rascayú. El chico se cree, ¿qué es eso del rascayú? Claro. Luego le das a tocar el rascayú y al chico sí. le gusta. Sí. O sea, aquí, en las visitas claro. programadas, aquí en este museo, cuando han venido. Sí. Y bueno, hubo un colegio que vinieron todos los cursos. Sí, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia vinieron toda la mañana. Estuvieron pasando. Estuvieron muy pasando. Bien. Y bueno, se lo pasaron genial, claro, preguntando, diciéndoles. Claro. Luego subieron arriba algún grupo. Vieron bailar a las mayores, a las mujeres mayores que tiene Pilar. Y, sí, sí, eso sí, conseguimos que la gente se acerque, pues el sí, que se acerque le gusta. Claro, lo que pasa que... Es que esto, hay que esto ahora mismo pues está hermosísimo y muy agradecidos, pero claro, está, fíjate dónde está. La gente pues... Claro, la gente le cuesta, pero le bueno... Le cuesta subir. Pero además la gente no se imagina el museo. No se imagina lo que hay aquí. No se imagina lo que hay aquí. Sino cuando le abres la puerta y viene... Adiós, pero hay esto aquí. Eso es, el otro día mismo cuando pasamos nosotras, las compañeras de... Y también estaban asombradas, o sea, no se podían imaginar lo que hay aquí dentro. Sí. Y además antes porque no teníamos los trajes, pero era que ya vamos... Ahora ya que vamos incorporando la ropa. Y la idea es de aumentarlo más, porque tenemos ahí guardada en los baúles, están los baúles en medio de ropa. Ropa interior y muchísima. Sí, entonces la idea es de poquito a poco... original de claro. finales del 19, de principios del 20. Pero hay dos cosas que sí que me gustaría a mí, lo de la escuela que decís vosotros, eso sí que forma parte de nuestra hoja de rutas, o sea que si puede ser el curso 2017-2018, mejor que el siguiente, o sea que en cuanto podamos lo vamos a recuperar. Y luego lo de la noche del traje manchego. A mí aquello me parecía también que era un modo de reivindicar lo nuestro, porque yo, por ejemplo, San Isidro es nuestra única romería. Las meriendas son otra cosa, pero San Isidro es nuestro. Y cada uno puede subir como le apetezca. No voy a ser yo quien le diga a nadie cómo subir. Pero ¿por qué subir con el traje regional de otra región, de otra comunidad autónoma? Sí. Pues yo creo que hay que, el que quiera subir de paisano, como digo yo, que suba, pero el que quiera subir a celebrar una romería que con es una nuestra, blusa, nuestra, eso viajes. Es. Pues mira, con una blusa y un pañuelo de llevar los ya, hombres. Efectivamente. Y las mujeres con poco bueno, más. Las mujeres igual. Ya está vestido ahora de ya manchego. Las mujeres también se ponen. Claro, porque una cosa es el traje completo que sacáis para bailar los claro, joseatas, claro. Pero hay modos mucho más sencillos de vestirse de manchego. Sí, de Mora. Eso es. La fiesta de los en Mora van así casi, todo el mundo, casi claro, todas las mujeres. Mujeres y hombres. Por eso digo que vamos a intentar también dar un empujón a eso para ver si somos capaces de recuperar la costumbre, por lo menos, de un día o dos al año de vestirse de manchego, no de vestirse de otros trajes regionales. Sí, sí, sí. Que además cuando lo hicimos dos años. No, dos o tres, años, sí. Yo no sé, pero bueno, pero dos o tres nos hizo muy mal tiempo. Muy mal tiempo. Luego, más que nada, como ya hay la costumbre de que la gente ya se sube la noche anterior, se sube al cerro ya a pasar la noche allí, y claro, aquí abajo no queda prácticamente nadie. Pero sí que sería bueno a lo mejor de hacerlo allí en allí, el cerro, subir y hacerlo allí en el cerro, que es donde está el ambiente, exactamente. Uno de esos años que lo hicisteis, que yo me pillo de concejala y me vestí, y me pasó como con las rondeñas. Claro, normalmente las mujeres de nuestra época, de nuestra edad, no llevamos una falda de ese estilo, salvo el día de la comunión o cuando te casas. Nunca más, y yo disfruté aquella noche, bueno, con el corpiño y con las enaguas y el refajo, una cosa, o sea, que es verdad que yo creo que hay cosas que la gente no sabe lo que se disfruta, hay que probarlas, por lo menos hay que acercarse y darles una oportunidad. Sí, es verdad, sí. Eso, yo es que como soy tan de mi tierra y me gusta tanto, pues yo me gustaría que la gente, pero claro, hay que reconocer que Alcázar somos muy fríos, Somos muy fríos para exteriorizar nuestros sentimientos, eso es cierto. Sí, a la somos gente, muy fríos. Claro, a la gente le cuesta aplaudir, porque mira, un desfile, le cuesta, eso es. Yo creo que nos cuesta un poco exteriorizar las emociones, pero bueno. Hemos estado en Cifuentes y nosotros nos quedamos, la gente puesta en pie. Madre mía, pero si los de Alcázar vieran esto, claro. Madre de mi corazón, es verdad, es que fue una cosa, ¿sabes? Mira que había grupos buenísimos.
Lo que pasa es que, claro, cada uno lleva su estilo y su historia, ¿no? Claro. Pero nos quedamos... De todas formas, no nos podemos quejar de cómo nos sigue la gente aquí en Alcalá. No, la verdad es que yo no me quejo, O sea, que es cierto que siempre que hacemos algo... Yo qué sé, cuando llega la feria, mire, si en la feria esa misma noche hay otras actividades. Y siempre se llena. Bueno, pero cada cosa tiene su público y la plaza se llena. O cuando los festivales, en la Plaza de Toros está llena siempre, o sea que... Hay un público que nos sigue, efectivamente, oye, y eso es de agradecer. Siempre lo agradecemos porque es que es así. ¿Cuántos años tiene la asociación? Pues desde el 64. Hicisteis el aniversario, bueno, el 50 aniversario. La asociación, lo que hay son antecedentes que se ha documentado pues en 1944. Una de las primeras actuaciones fue en El Pardo, ante Franco, pero bueno, fueron a un festival, o sea, se van sacando documentación y va saliendo, estuvieron allí 3 o 4 días en Madrid. Y curiosamente aquí en Alcázar lo que ha convivido siempre ha sido sección femenina y educación y descanso, la obra sindical de educación y descanso con una naturalidad, pero vamos, que en otros sitios no sea... Fíjate que la sección femenina una visión de las cosas y educación y descanso otra, pero... Sí, pero sin problema. Fueron la rondalla y las mujeres eran las que bailaban de sección femenina. Y la rondalla de educación es caso. Sí. Y está documentado desde... Bueno, igual también ya bailaban antes, porque arrancan los grupos desde el 40. Sí, y Moreno siempre lo decía, dice desde el año 40. El abuelo Milagros y que ellos... O sea, el abuelo Milagros fue uno de los que Claro. Y también... ¿Sabes? Sí, y también el romanero, Jesús. Y Rosario Villacaña, que en paz descanse. El abuelo de Tony. De Tony Maldonado. También. Que fue el que organizó a las mujeres, a las chicas de la sección femenina, a bailar. De todas formas, y ahora se está arrancando, que eso es aquí en Alcázar, pero tirando un poco del... En los años 20 ya se programaban en feria, los festejos de feria, se programaban concursos de rondeñas. De rondeñas, eso de manchegas sí lo sé. Y de jotas, tocaban el espetera, las rondallas, espetera. Tocaban una rondalla y bailaban y se organizaban concursos. Y había, eso está ahí, están en los programas de fiesta que hemos ido sacando ahí con la ayuda de Paco. Primero vamos a enseñar a gente que pueda participar en los concursos, si no... No, sí, pero bueno, eran parejas individuales, o sea, que quiero decir que esto de los coros y danzas no es nuevo. Claro, sí, sí. Y viene, bueno, pues si ya nos remontamos más atrás, incluso no le llamaban grupos folclóricos ni coros y danzas, sino comparsas, porque en la boda del rey Alfonso XII ya había, fueron los de Quero, la comparsa de Quero, y ahí están las fotografías. Claro. O sea que... Pero gracias a esto, lo que decíamos antes, se ha ido manteniendo, transmitiendo de padres a hijos y a nietos, y así perdura, si no... Lo que no le vamos a pedir, es un espectáculo. No le vamos a pedir nada a la señora alcaldesa, a pedirle. Pedirme lo que queráis. Encima tengo la doble condición de, aparte de ser alcaldesa, llamarme Melchor, o sea, que estoy acostumbrada a que la gente me pida. A dar regalo. Pues yo le pediría que nos tocara las castañuelas. Fíjate qué cosa más sencilla. Las toco regular, pero bueno, estoy aprendiendo, yo soy aprendiz, nada más que aprendiz. Yo te voy a decir una ¿Tocas cosa. Más? O sea, ¿sabes mejor tocar o bailar? Vamos a ponerla en... Tocar. Sí. Pero no, eso no significa que sepas mucho, significa que sé un poco más que lo otro. Lo que te voy a decir es no tiene nada que ver con el folclore, pues con no lo que estamos hablando. De lo que tú quieras. Sácame de una duda. Venga. ¿Por qué la calle El Príncipe no la hace peatonal? Pues no sé, no lo hemos valorado, pero... A ver. La calle Príncipe. La calle El Príncipe. Digo, si esta calle es para que fuera peatonal, porque los coches pueden dar la vuelta por el otro lado perfectamente. Y digo a mi hermana, le voy a preguntar a Rosa, dice, ¿y tendrás valor de preguntar? No, hace bien de preguntar, no nos lo hemos planteado nunca, pero tú no te preocupes que esta curiosidad vamos a hilar dos, porque yo sí lo voy a decir a los técnicos. ¿Verdad que sí, vamos, Rosa? A ver las posibilidades. Más hermosas a calle que podría estar peatonal. A mí es verdad que los centros de las ciudades además de nuestro tamaño, me gustan peatonales, pero es verdad que Alcázar tiene muchos coches. Entonces, hacerlo todo peatonal, no sé si recordáis el problema que supuso cuando hicimos la Castelar peatonal. Y nosotros estamos trabajando, no sé si en este mandato, en esta legislatura o ya para el siguiente, a lo mejor para ampliar un poco más la zona y también hacer peatonal la plaza. O sea, que hay que ir haciéndolo poco a poco. Pero que yo tenía ganas de preguntártelo. Pero has hecho bien de preguntármelo y además saldremos de la duda las dos, porque yo les preguntaré a los técnicos las posibilidades que eso tiene. Pero poco a poco es cierto, porque yo sé, llegas a una calle y están en obras y
de verdad lo que ocasiona, eso el trastorno es, que ocasiona, sí, que es darte la vuelta, pero bueno. Sí, es verdad, sí. Cuestión de ver las cosas. Sí, cuestión. ¿Se puede pedir? ¿Nos vamos a pedir? Sí, sí, se puede pedir. No, pero al margen, al hilo de lo que estamos hablando, de lo de los colegios, si hubiera un plan de dinamización, igual que lo hay en otros sentidos, claro, un plan de dinamización lectora. Eso es, y además hacemos muchas cosas. De dinamización de rutas. Claro, colaboramos con el ayuntamiento, o sea, con los colegios en muchas cosas, y lo que tú dices, en cuanto a educación medioambiental. Estamos implicadísimos en eso. En educación, que también está relacionada con el medio ambiente, para el reciclado. En educación vial, que además hace un ratito iba yo en mi coche y he visto una cosa que digo, esto es fruto de nuestra educación vial. Iba un niño, no tendría más de 8 años, en su bici, tan gracioso él, con su casco, y al dar la vuelta a la rotonda sacó su bracejo para que vieran los vehículos, sí, que iba a torcer. Ay, o sea, que todo lo que se aprende de niños es lo que al final se queda. Sí. Y lo de nuestro folclore y la actividad y lo que vosotros hacéis, hay que meterlo en los colegios. Sí, sí. Dinamizarlo desde es la solución. Ese es el futuro. Sí, no, estando en los colegios veréis cómo no se quiere lo que no se perdura. Conoce. Exacto. Claro. Primero hay que darlo a conocer para que la gente vea si eso no es atractivo. Yo, lo que decíamos antes de la masterclass, a mí me parece que de allí mucha gente se acercó a una cosa que pensaba que no podía acercarse. Exacto. Cuando tú estás sentado y ves a la gente en el escenario, te crees que eso que hace esa gente no lo puedes hacer tú. Hay que probar, y a lo mejor puedes. Sí, o, son eso, dos contextos diferentes. Claro, eso es. Y hacerlo para el disfrute. La cosa es el espectáculo. Eso es, para hacerlo para el disfrute propio y personal. Pues solo muy bueno. Me comentaban a mí varias personas que por qué no lo hacíamos en mitad de la plaza, que hubiera habido mucha más gente. Que el subir allí les costaba. Y yo. A los molinos. A los molinos. Lo pensé. Bueno, este yo lo organizamos pensé, como. Lo pensé. Es un espacio, claro, muy bonito. Lo que pasa es que el entorno es muy bonito. Bonito, Jesús, sí, pero igual la gente subida hasta allí. A la gente le costaría subir. Es como sí, yo mañana. Me gustaría ir a ver el alumbrado, pero como soy cobarde y no soy capaz de subir con el coche a los molinos, pues me quedo. ¿Algún me alma quedo te subirá? ¿Algún alma buena te subirá? Claro. ¿Qué hemos pedido? Y ¿qué de abajo, ¿sabes? Yo lo voy a pedir. Yo lo que voy a hacer es agradecer. Que me quede como estoy. Yo sí que en nombre de la asociación Rosao queremos agradecer pues las atenciones y los detalles que tenéis con nosotros siempre que pedimos algo, y es bueno reconocer las cosas, o sea, que no simplemente agradecer, porque de bien nacidos el ser agradecidos, eso es estar siempre pidiendo, no sé si, pero sí, este espacio que tenemos, la si verdad lo pudiéramos que, llevar más tiempo. Hombre, ojalá esto cogerlo y lo plantamos en medio del pueblo. No, y entonces, estoy, pero como digo yo, vaciando huecos y haciendo cosas que algunas todavía no se pueden contar para que en un futuro todos tengáis un espacio más digno. La antigua casa de turismo, digo, lo que pasa es que eso habría que mirarlo y a ver, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. No sé, estoy encantado con el museo que tenemos. No, sí. Y luego las instalaciones, pues bueno, no están mal. Pero yo además, lo que dices tú del agradecimiento, en realidad, yo voy a dar las gracias a vosotros, pero no solo de manera personal o como alcaldesa, yo creo que en nombre de todos los alcaldes que ha tenido Alcázar, porque esto sin vosotros habría desaparecido. Entonces yo creo que el pueblo os debe más a vosotros del agradecimiento que vosotros podáis tener hacia ningún ayuntamiento, ni hacia mí, ni hacia quien me ha antecedido en el cargo. O sea, que yo creo que esto es fundamental, que la gente lo conozca, y yo creo que es, como tú muy bien decías, de bien nacido, que Alcázar os reconozca la tarea que lleváis haciendo tantos años, que si no todo esto estaría, pues algunas cosas en el reciclado, en la basura, sí, escondidas, no se sabe dónde, sí, y mucha gente joven de la que ahora tenéis en el grupo, y que además siempre ha habido, sí, claro, van cambiando, sí, antes había más gente, pero siempre ha habido, pues no habría llegado a acercarse a sus raíces de ninguna de las maneras, si no fuera por vuestra tarea. Sí, sí, antes cuando tuvimos el museo ahí en la calle Resa, lo que es la Neológica, que ahí lo tuvimos, era la mitad que esto, y claro, ya cuando nos fuimos a Dibu a recogerlo, pues hubo que recogerlo todo, liarlo en periódicos. Y yo me acuerdo que estaba ahí todo, en ese rincón, todo cada vez que bajaba. Y veía todo ahí amontonado. Esto, claro, no puede ser. Esto no puede ser, si es que es nuestra historia, es la historia del grupo. Y hasta que ya poco a poco, bueno, llegamos a ir desliándolo de los papeles de periódico y claro, colocándolo por aquí. Sí que estamos, además de desocupando algunos espacios que estaban ocupados para otros usos, pero sí que estamos haciendo cosas. De momento lo de la fonda, como ya sí que es público, vamos a recuperar la fonda, o sea que estoy intentando recuperar cosas de las muy nuestras, y cuando todo eso se vaya recuperando, pues habrá que buscar otros espacios para la cultura alcazareña en general. Y vosotros estaréis, claro, lógicamente. A mí la fonda me gusta muchísimo. Sí, pues la fonda la vamos a recuperar como mucho, espacio mucho cultural turístico,
para que sea un centro de recepción de viajeros, de los que vienen por el ferrocarril, pero también lo vamos a poder utilizar luego para otro tipo de eventos. Además de tener el museo, pues vamos a tener otro sitio más donde hacer presentaciones, exposiciones, un espacio cultural. Sí, está muy bien. Sí, porque eso también, eso, todo el mundo identifica a la fonda y ahora la gente joven, cuánta gente pequeña, cuántos niños de Alcázar, viviendo en un sitio eminentemente ferroviario, no han subido nunca al tren, porque ahora viajan mucho en vehículos particulares. Sí, sí, mucho, claro, mucho. Se van de vacaciones, tal, nosotros estábamos, vamos, vivíamos en el tren, sí. Para sí, casi verdad. Todo. Sí. Entonces yo creo que también, por eso digo que sí que estamos intentando recuperar, las cosas cuestan, pero primero tiene que haber una idea y con el tiempo se convierte en realidad, o sea que poco a poco seremos capaces de... Pues muy bien, eso sí que está bien. ¿Y no pasa a tocar sí. las castañuelas? Bueno, venga, venga, la voy a tocar, me da muchísima vergüenza, pero la voy a tocar. Ven. Si las tocamos los tres, pues entonces así ya no se nota, bueno, no. Se ve lo bien que las tocamos. Yo no, pues tú. No toco las castañuelas, dice, no, cállate, no toques. ¿Tú no sabes tocar las castañuelas? Sí. Ah, no, pero no te gusta. No, es que dicen que las toco mal. Tocarlas toca. Eso dicen los que entienden. Porque no, no, exacto. Me defiendo, ¿eh? Desde el cariño. ¿Qué vamos a tocar? ¿Una rondeña? Venga. Lo que procede, ¿verdad, Pilar? Venga. Bueno, ¿no la cantas, Jesús? Rondeña no, ¿sabes? Ah, bueno. Jesús no canta rondeña. El orgullo que yo tengo, que no me lo quita nadie. Para papi, que soy manchego de cepa. Para tatay, y es para mí lo más grande. La 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 la, el orgullo que yo tengo. Hacemos lo que podemos, claro. Pero por lo menos lo disfrutamos, ¿verdad?